Bueno, si hablamos de un conducto parcialmente lleno como el que se muestra en este gráfico, perdón, vamos a ampliarlo más, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Primero, digamos, habría que considerar un poco la parte geométrica, porque el problema va a ser cómo determino el área, cómo determino el perímetro mojado. Entonces, por ejemplo, ¿qué decimos? Si nosotros quisiéramos calcular esta área, ocupada por el agua, toda esta área ocupada por el agua, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que decir? Si este es el centro, acá podríamos ubicar la superficie libre y a esta distancia la llamamos Z. Si esto es Z y este es el radio, o sea, este es el radio del círculo que lo podemos llamar también D medios, el conocer Z nos permitiría a nosotros calcular el ángulo teta. ¿Y para qué nos va a servir ese ángulo teta? Más que nada para ver cuál es la porción del área que vamos a tener que restar, por ejemplo, acá, para que justamente lo que nos quede sea el área que buscamos. Entonces eso dependerá de cuánto vale este ángulo central. Entonces, ¿qué cosa es lo que se dice? Si, por ejemplo, conozco el tirante de agua y al tirante le resto el radio, o sea, le resto de medios, voy a tener con ello Z. Z. Z será I menos de medios. Pero luego, ¿qué decimos? Conocido Z, nos situamos en este triángulo, por ejemplo, en este triángulo. Y al situarnos en este triángulo, vamos a tener el valor de teta, que sería el arco cuyo coseno es Z sobre D medios. Con eso determinamos teta. Entonces, ¿para qué nos va a servir determinar ese teta? Para poder justamente, entre otras cosas, calcular el área. Porque ¿cómo calcularíamos el área? ¿Cuál sería el procedimiento que tendríamos que seguir para calcular el área? O sea, si yo quiero calcular el área de esa región parcialmente llena, que digamos es esto de acá, vamos a esto, ya no escribe. Queremos determinar esta área. ¿Qué podemos decir acerca de esta área? ¿Esta área a quién es igual? ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿Qué secuencia de cálculo tendría que efectuarse? Para poder calcular esa área. Podríamos decir lo siguiente, que esta área no es sino el área total, es el área total a lo cual, ¿qué le restamos?
le restamos el área del segmento circular. O sea, le restamos esta área. O sea, si al área total le resto esta área, lo que me queda es esto. Pero ¿cómo calculo esta área? ¿Cómo calculo esa área? Esta área la puedo calcular diciendo que el área de ese segmento circular no es sino el área de todo el sector circular, el área de todo el sector circular, a lo cual ¿qué le resto? Le resto el área del triángulo. Le resto el área de este triángulo. No, o sea, esta área es el área total menos el área del segmento circular. Pero el área del segmento circular es el área del sector circular menos el área del triángulo. Entonces lo que tendríamos que calcular es cada una de estas áreas. El área completa, llamémosla área full. El área del sector, que sería esta. El área del sector. Y por otro lado tendríamos que calcular el área del triángulo. Cada una de esas áreas habría que calcular para luego efectuar las operaciones correspondientes. Entonces, eso es lo que se muestra, digamos, seguidamente acá. Bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Ya se dijo. El área no es sino el área completa menos el área del segmento, pero el área del segmento es el área del sector menos el área del triángulo, que es lo que hemos dicho allá. Entonces, ¿el área completa quién es? El área completa es pi de cuadrado sobre 4. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?